Mi nombre es Magdalena Pérez de Cocho, yo soy, bueno, la gente, perdón, la gente de que me quiere mucho me dice Magda de cariño. Mi madre, yo creo que es el muchacho de Malcolm Medi. ¡Hola! Ya estamos. ¿Estás grabando? Pasa, pasa, si te lo tengo todo preparado ya. Oye, disculpa, bueno, no he terminado bien de limpiar, porque yo soy una persona bien, bueno, digo, las vecinas así, chismeando siempre. Ahora te vieron entrar a ti y dirán, ay, Magdalena tiene un novio. Ay, ojalá. Eres bien bonito. Gracias por venir a mi casa y bueno, puse bastantes luces. No sé si son muchas las luces, ¿está bien? Yo vivo en la ciudad que siempre deseé vivir, en Hialeah. Porque es una ciudad que, como tú dices, Hialeah, dice Cuba Libre. Vamos a empezar a contar, más o menos así, ¿verdad? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Voy a empezar a contar cómo va a ser mi vida antes, para después de mi operación que me voy a hacer en My Cosmetic Surgery. Yo llego a My Cosmetic porque, ¿quién no conoce My Cosmetic? Y además, yo hace muchos años que soy parte de My Cosmetic porque, muchachos, de hace años que yo estoy aquí, hace años ya que yo vengo, pero de verdad que esta vez sí llegué, yo creo, para quedarme. Y me encanta estar cerca de Susana, de Maybe, bueno, de toda la gente que trabaja aquí, que son tremendas personas. Y lo que más me gusta es ver, me hace muy feliz cuando veo a las mujeres transformadas, que llegan con una ilusión y pasan la semana y luego te las vuelves a encontrar y están bien lindas y son felices. ¿Quieres que te haga un cafecito? ¿Quieres un cafecito? Sí. Espérate. No, ay, no, es que no tengo café. No, que se me acabó el café, perdón. Pero mira, aquí yo tengo microwave chiquitico, eso sí. Casi siempre lo que hago aquí es calentar mis pastelitos de guayaba con queso. Porque a mí me encanta el pastelito de guayaba. Y aquí tengo el otro, porque para que yo quiero un microwave grande. A la vez, como vives en un efficient, debes de tener dos microwaves. Porque a la vez metes aquí una cosa y otra cosa. Y cuando terminas así, ¡pa! ¡Pa! ¡Tuf! ¿Me entiendes? Aunque hay gente, por ejemplo, que me ha dicho, ¡ay, madre, pues tú me vives en Kendall! O tengo un espacio en Ware. Tú sabes, para todos esos repartos importantes de aquí de la ciudad. Pero yo digo, no, Hialeah. Y vivo justo en un apartamentico bien chiquito. Porque de todas maneras, ¿para qué yo quiero más? Si yo apenas tengo aquí, no tengo familia, toda mi familia está en Cuba. Aquí tengo mi refrigerador. ¿Para qué tan grande? Si de todas maneras tú comes una vez al día. Bueno, por lo menos yo como una vez al día, mira. Bueno, aquí lo que tenemos a veces es sábila, porque eso sí, para la desinflamación del vientre, para las cosas. Ay, yo tenía un día difícil, yo tenía unos dolores. Hoy, bueno, de eso no voy a hablar, de los dolores no voy a hablar. Porque aunque a ustedes me ven joven, pero a mí también me da dolor. ¿A ti no te da dolor? Mira, siempre tengo preparadas las comidas del lunes, martes, miércoles, platanito. La vida mía son los platanitos, no me puede faltar el platanito. Yo conozco una gente, amiga mía, que me decía, Magdalena, ¿a ti te gusta la papaya? Y yo decía, la papaya la más embatido. Pero el platanito, sí, mira, cortadito, cortadito, con un cuchillo para comérmelo con arroz, frijoles negros y picadillo. Esa es la vida mía. Me dijiste que es donde yo vivía, ¿verdad? En Hialeah. Un angiólogo para las varices, porque mira, Susana, yo tengo una varice que me sale aquí de la ingle y me llega al dedo gordo del pie.